Hola, bienvenidos a Wineco, donde hoy vamos a descubrir un vino de Austria, de la bodega Rheinisch, el Saint-Laurent 2015. Austria es una zona vitícola muy conocida por sus blancos que, aunque en la Liga de Alemania, podemos decir que compite de una cierta manera con Alemania, pero hasta un cierto nivel. Llega a un nivel donde Alemania se despega completamente y alcanza a Francia y la rebasa en cuanto a su calidad de blancos. Sin embargo, Austria, ya hemos probado aquí los vinos de Chira en Wineco, donde hemos probado unos Auslese y Trockenbergen Auslese en Collector, grandes blancos dulces de Austria, pero hoy quería romper un poco paradigmas y probar un varietal autóctono de República Checa, pero que encontramos mucho en la tercera uva más plantada tinta en Austria. Encontramos en Austria entonces que es el Saint-Laurent. Es una varietal que no han probado antes, que da un perfil de vino totalmente distinto, muy peculiar, que a mí en lo personal me encanta. Rheinisch es una bodega que trabaja en biodinámica en la zona de Termen, en la parte sur de Viena. Estamos en las inmediateces en la zona inmediata de Viena. Es un, como les comenté, un 100% Saint-Laurent, elaborado con uvas provenientes de viñedos biodinámicos que tienen más de 25 años plantados. La fermentación aquí, después de 12 días sobre maceración sobre pieles, ocurre en tanques de 3 mililitros de roble, y luego el añejamiento puede llegar hasta 12 meses en barrica de roble de 225 litros, mayormente franceses, pero también algo de roble esloveno. Entonces, es una manera muy interesante de poder acercarnos a un país desconocido en producción de vino, que sin embargo, debido al calentamiento global, está produciendo cada vez vinos tintos más interesantes y más relevantes. Entonces, sin más, empecemos con la degustación de este Saint-Laurent de Rheinisch 2015. Vamos a pasar a la degustación del Saint-Laurent Rheinisch 2015. Les recuerdo que la degustación se divide en tres partes. Primeramente la parte visual, en segundo la parte olfativa y acabamos con la parte de la degustación en boca. Veamos. 2015, estoy esperando yo un poquito de desvanecimiento y de añejamiento, oxidación. Aquí se ve ligeramente. Es la segunda vez que pruebo Saint-Laurent, entonces no puedo utilizar comparativos sobre otros productores añadas. Lo que sí lo voy a hacer es compararlo con otros vinos porque es un vino único. Entonces, no voy a comparar con Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon porque no hace sentido hacer esto. Entonces, aquí tengo un poquito de desvanecimiento, pero todavía sigue teniendo un color rojo, rubí, muy intenso, concentrado, limpio, nítido, sin ningún tipo de presencia de gas carbónico, burbuja o sedimentos o lo que sea. Es un vino que tiene 13% de alcohol, que se me hace muy justo para una zona como Austria, aunque en el sur de Viena vamos a tener un poquito más de exposición al sol y de calor. Entonces pudiéramos llegar a ese nivel de alcohol sin chaptalizar, es algo totalmente normal. Pasemos a la segunda parte, que es la parte olfativa. Súper intenso. Wow. Huele serio, como dice un amigo. No sé qué es, pero huele serio, huele caro. Hay una parte aquí sumamente interesante donde el roble está predominando. Tengo especia donde la canela brinca muchísimo. Tengo pino, eucalipto y menta. Ciruela pasa. Pimienta negra. Oh. Y tengo una sensación cálida y generosa de alcohol, cero acidez volátil o lo que sea. Está bien interesante eso, ¿eh? No sé, en una cata ciegas estaría totalmente perdido en cuanto a qué vino es, y es válido porque no es un vino clásico de una zona clásica, es un Saint-Laurent de Austria. Pasemos a la tercera parte, que es la parte de la degustación. Muy bien hecho esto, delicioso. Acidez media alta, persistencia aromática larga,
alcohol medio, tanino medio alto. Definitivamente estamos sobre la fruta roja, donde se destaca aquí la ciruela, donde se destaca también la fresa, la frambuesa. Tengo un poquito de té negro en boca también, que es el tanino. Me da esa sensación de estar tomando té. Cacao, café, espresso, la espuma del espresso. Tengo igualmente la parte especiada de la canela que está brincando. Tengo el popurrí también de flores. Las hojas de rosas, por ejemplo, secas, deshidratadas, que está regresando en boca. Está súper rico eso. El tanino está bien interesante, el té está brincando mucho. Té negro definitivamente, estaba viendo ahí si iba sobre el té verde, pero no. Eso es sobre el té negro completamente. Y una parte hongosa sumamente interesante en boca. La parte vegetal está brincando cada vez más. Tiene un poquito de espárragos, un poquito de alcáparas. Ese es por la acidez que me está brincando más ese recuerdo como a enfrascados. Súper interesante. Aquí lo que me llamaría mucho la atención o las ganas es un salmón sobre una tabla de cedro. Estaría perfecto con esto. Puede ser también nigiris, cualquier tipo de pescado cortado a la japonesa, o hasta puede ser un tataki, ¿cómo se llama? Es un tiradito de atún, un tiradito de salmón con un poquito de salsa de petróleo, estaría bien. Perdón, el maridaje cero, ¿cómo se llama? Sofisticado, pero pues es lo que es, es lo que me llama ahorita. Los tacos de barbacoa, también una barbacoa bien jugosa, con eso funcionaría muy bien. Muy, muy bueno. Es un 2015, es decir, que ya tiene 6 años, sin embargo, yo le doy 5 a 6 años más, sin problema, porque tiene esa acidez y ese tanino sumamente interesante. Si van en Navidad, están pensando que abrir y que van a servir, por ejemplo, pavo, yo creo que es un vino que funcionaría muy bien con el pavo. Estamos ya pasado de Thanksgiving y sé que algunos de ustedes lo celebran, pero eso con un pavo con la salsa de cranberry estaría increíble, funcionaría muy bien. Pollo rostizado, obviamente, nuevamente, me repito, con pavo, una torta ahogada, el estilo Guadalajara, chicharrón en salsa roja, también estaría muy bien. Vaya, es un vino que tiene un abanico aromático bien interesante, no iría sobre venado, ahí sí uso buco y todo, nada, creo que pudiera sobrepasar esto. Buscaría utilizar tomate para apoyarme y sacar aún más esas ideas que tiene, que lo hace muy vibrante, muy fresco, delicioso como vino. Contento en mí de recomendarles esto. Muchas gracias, espero que les va a gustar de la misma manera que me gustó a mí. Es el Rheinisch Saint Laurent 2015, un vino de la zona de Thermen, en el sureste de Viena, en Austria. Gracias.